Él está convencido que somos indigentes y acá no somos indigentes. Siempre nos vamos a callar, mamita, no nos callamos más. Ah. Queremos laburar, queremos laburar. Trabajar. Queremos laburar para darle comer toda la familia. Es un maltrato. Que me saque foto, que me saque foto. Yo doy la cara, yo doy la cara porque sé lo que traigo, porque sé lo que traigo. ¿Por qué no lo paran a los de Buenos Aires, a los de Mendoza, que traen de todo y pasan? Seis colectivos lo han secuestrado y no han encontrado nada raro, únicamente trapo. Se han sacado los vendedores ambulantes. Ahora a nosotros, ¿qué es lo que quiere hacer la presidenta? ¿Dónde están todos los fondos que cobra para pagarle los planes? ¿Y nosotros qué? Entonces queremos una solución. Hemos venido, nos han pedido los documentos y nos han tratado como indigentes. Aquí en la puerta no han querido darnos una audiencia, no tienen la educación y la ética de darnos una audiencia para poder hablar. Nosotros venimos a dialogar. A mí la semana pasada también me entraron con el coche, de la cual no tengo hoja de coca, no tengo nada ilegal. Me secuestraron el coche, ahora los empresarios no nos quieren dar coche por el tiempo. Aparte, nos tomaron los antecedentes, nos metieron a las 10 de la mañana, nos soltaron a las 12 de la noche. Yo soy una persona operada, mamita, dos veces de mi corazón. Y ni las medicaciones me podían hacer pasar para adentro. Estábamos privados de nuestra libertad. Yo soy una persona de antecedentes limpio. Hace 30 años que viajo y jamás ahora el señor él ha puesto, ¿cómo es que Gendarmería nos atropelle, que Gendarmería nos golpee, que Gendarmería nos agarre con balas de goma? No somos delincuentes nosotros. Detrás de las bolsas que ellos creen que nosotros somos cualquier cosa, hay sanidad, educación, alimentación y cultura. Tenemos cultura, no tenemos trabajo ni tenemos planes. Entonces por eso es que nosotros nos dedicamos al norte a traer ropa y venir a vender acá.